El Salón del Trono de Embajadores del Palacio Real de Madrid, escenario de tan importantes y trascendentales acontecimientos, iba a sufrir en aquel mes de octubre de 1846 algunos cambios provisionales en su aspecto. La ceremonia de desposorios de Isabel II y de su hermana la infanta Luisa Fernanda así lo requería. A la izquierda del trono se había colocado el altar, donde los prelados oficiantes impartirían la bendición a los contrayentes. A la derecha, los infantes y padrinos. En la zona frontal, la familia y los ilustres invitados. Y en el trono, la reina Isabel II y su madre María Cristina. Isabel se casaba con su primo Francisco de Asís y Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. Aquellas dos uniones eran el fruto de muchas negociaciones tras las que se escondían las maniobras del rey de Francia para acercarse al trono de España. Él era quien, después de ver cómo fracasaba su proyecto de casar a su hijo el duque de Montpensier con Isabel, había pensado en la conveniencia de desposarlo con la hermana. Y era el monarca francés quien había exigido a la reina María Cristina que las dos bodas se celebrasen el mismo día y a la misma hora. Si esa condición no se cumplía, el rey de los franceses amenazaba con impedir el matrimonio de su hijo con la infanta Luisa Fernanda. María Cristina accedió. No le importó que su hija amenazara con meterse en el convento si la casaban con su primo Francisco. Incluso ha llegado hasta nuestros días el comentario que habla de que en la misma ceremonia María Cristina hubo de pellizcar varias veces a Isabel para arrancarle el "sí quiero". El pueblo no permanecía al margen de este compromiso real. Los madrileños, que tanto querían a su reina, no les gustaba aquel matrimonio. Hoy podemos afirmar que en aquella desafortunada unión estaría el origen de muchos de los males que aquejaron el reinado de Isabel II. Don Francisco de Asís, al ser el candidato menos sobresaliente, había obtenido el beneplácito de Francia e Inglaterra, y lógicamente el del gobierno español. ¿Qué distinto habría sido el futuro de Isabel II si el hermano de Francisco, Enrique, fuera el elegido? Pero Francia se oponía. Incluso si lo hubieran casado con Montpensier, su reinado sería muy diferente, pero Inglaterra jamás accedería. Y es que en el matrimonio de la reina de España eran muchos los intereses que entraban en juego. De lo complicado de las negociaciones da cuenta la dimisión del presidente del gobierno español. Dice la historia que Ramón María Narváez dimitió de su cargo aquejado de una profunda depresión. Tal vez no quería ser cómplice de aquel matrimonio impuesto a la joven reina. Isabel cumplía el día de la boda 16 años. Aún no se habían apagado los ecos de las celebraciones festivas de los desposorios reales, cuando los rumores de desavenencias entre la real pareja empezaron a escucharse en determinados ambientes. Lo cierto es que en el verano de 1847, el primero después de su enlace, la reina decide pasar unos días en Aranjuez. Francisco de Asís se niega a acompañarla. Quien sí se desplazó con el séquito real fue el general Serrano, el joven y guapo militar que cada día se le ve más cercano al afecto real. Isabel es una joven alegre a quien han casado con el hombre menos adecuado, que además no se ocupa de ella. Durante la estancia de la reina en el Palacio de Aranjuez eran frecuentes las veladas musicales que se prolongan hasta avanzada la noche. Esta será una costumbre en la vida de la reina. Doña Isabel
que posee una hermosa y educada voz de soprano, adora la música y está deseando vivir. El romanticismo se encuentra en pleno auge en España. La reina no es ajena a esta corriente y así deja constancia de sus gustos en la decoración de algunas de las dependencias del Palacio de Aranjuez, que siempre fue uno de sus preferidos. Al final de aquel verano, la crisis del matrimonio real es ya una evidencia. El gobierno preocupado le pide a la reina que dé un paso hacia la reconciliación con su marido. Isabel accede y aparece una nota oficial en la prensa. El señor Pacheco ha expuesto a su majestad la necesidad de volver a emprender la vida en común con el rey, y parece que la reina, después de haber escuchado con complacencia los consejos de su ministro de Estado, le ha contestado que ella está dispuesta a reunirse desde este momento con su augusto esposo. Pero Francisco de Asís, que ha hecho comentarios en público sobre los supuestos amantes de su mujer, no acepta la reconciliación si no se cumplen sus exigencias. Francisco de Asís se niega a volver al lado de la reina si Serrano sigue en la corte. Mientras tanto, los periódicos especulan sobre las posibles causas del distanciamiento real, y así se puede leer: la cuestión de palacio no ha sido nunca, esencialmente, ni es en el día, otra cosa que una cuestión de poder. Si el rey está separado de la reina, si vive a 2 leguas de la corte, si no quiso recibir un día a los actuales ministros, si se niega a cuanto le han suplicado 1000 personas de carácter, que viendo en el estado actual un peligro para la monarquía, le han pedido repetidas veces abandonase la senda por donde ha entrado y volviera a estar y presentarse y vivir en compañía de su majestad, todo ello no consiente, ni tiene otra causa que la de que el rey pretende ser el jefe de palacio, mandar y gobernar él, y administrar el real patrimonio. En algunas publicaciones incluso se habla de divorcio real. La situación se hace insostenible. Todos los intentos para acercar a los reyes fracasan. Viven separados. Cuando Isabel regresa al Palacio Real, Francisco de Asís se va a El Pardo. Si ella decide irse a la granja o a cualquier otro lugar, él regresa a Madrid. Cuenta la historia que una mañana de los primeros días de octubre, a punto casi de cumplirse el aniversario de boda, cuando se encontraba reunido el gobierno presidido por García Goyena, entró el general Narváez, sable en mano, que mirando a los asustados ministros dijo: «Pueden ustedes retirarse a sus casas». Se fueron sin decir nada, y Narváez tomó las riendas del gobierno. A Serrano lo mandó a la Capitanía General de Granada, y decidió que fuera el representante de la Santa Sede, Monseñor Brunelli, quien visitara al rey consorte, que se encontraba en El Pardo, para presionarle a regresar a la corte. Solo la negativa de Brunelli de presentar las cartas credenciales si los reyes no se reconciliaban hizo reaccionar a Francisco de Asís, que era un hombre profundamente conservador. Políticamente, Francisco de Asís no fue ninguna ayuda para la reina. Francisco de Asís hizo todo siempre, trabajó políticamente en una dirección que fue la de la reconciliación con la rama carlista, pero fue siempre contrario a todo planteamiento liberal, avanzado, progresista, y en todo caso siempre hizo lo posible para favorecer a los moderados y para aumentar su propio poder en palacio. Con Francisco de Asís llegarían a la corte personas como el padre Fulgencio o Sor Patrocinio, que ejercerán una influencia negativa en las decisiones reales. La reina Isabel celebró el día de su cumpleaños y el aniversario de boda, alejada de su marido. Francisco de Asís volvería a los pocos días y ya no se separaría nunca más de ella en España.
Pero Isabel seguiría resintiéndose de aquel desafortunado matrimonio. A la pobre Isabel II se le obligó a casarse con don Francisco de Asís, un hombre afeminado, de muy poca personalidad, incapaz de hacerla feliz. Ella misma, con sus 16 años, protestó, lloró, pataleó. Sabía que su matrimonio iba a ser desgraciado y efectivamente fue así. Creo que esto la marcó para siempre y gran parte del comportamiento posterior, personal, de Isabel II estuvo dominado por este infeliz matrimonio. De todos los candidatos que aparecen y conocidos, como son los Borbón, los españoles, los extranjeros, pues que si el austriaco, que si el Coburgo, que si el Montpensier, que si el... Incluso se habló del matrimonio posible con un Braganza, con un portugués. Lo que pasa es que la niña tenía 16 años y el príncipe 6 años, con lo cual no se podía esperar. O sea, era tal el nerviosismo que había en la corte que no se podía esperar tanto tiempo. Pues ella realmente, según aparece en documentos y fidedignos, ella tenía cierta predilección por el Coburgo, por Leopoldo de Coburgo. Yo pienso que si se le hubieran, repito, la hubieran dejado opinar sobre su propio matrimonio, el reinado hubiera sido distinto. Es decir, fue una mujer muy desgraciada. El matrimonio con Francisco de Asís determinó mucho la vida personal y la vida política de Isabel II. La vida personal porque no le hizo feliz, porque no supo satisfacer su necesidad de afecto y de amor. No parece que la reina fuera una mujer feliz. Yo he podido ver más de 100 fotografías de la reina entre los 30 y los 70 años y siempre tiene un aire triste, melancólico. Doña Isabel no tuvo esa infancia feliz y maravillosa que muchos niños afortunados pueden disfrutar. A los 3 años, poco antes de morir su padre, el rey Fernando VII, Isabel fue jurada como princesa heredera. Rodeada la mayoría de las veces de extraños, que salvo algunas excepciones, no tenían ningún interés en ayudarla, sino que más bien se plegaban y fomentaban sus caprichos, Isabel tampoco encontró en su madre ni el apoyo ni el ejemplo a seguir. La reina María Cristina de Borbón tuvo una gran influencia y no positiva sobre su hija. No parece que le prestara la necesaria atención y cariño durante su infancia. María Cristina de Borbón se casó en secreto a los 3 meses de morir Fernando VII con Fernando Muñoz, un componente de su guardia, y vivió más tiempo con su marido y con los hijos que tuvo con él que con Isabel II y con la infanta Luisa Fernanda, las hijas que había tenido su primer matrimonio con Fernando VII. María Cristina, al poco de enviudar, se había enamorado de un guardia de corps, Fernando Muñoz, con el que se casó en secreto, porque el matrimonio, al ser morganático, la obligaba a dejar la regencia. Algo que María Cristina no quería ni debía hacer. Aunque ello no fue impedimento para que, por mucho que escondiera la relación, sus continuos embarazos escandalizasen a la opinión pública y sorprendiesen a sus hijas, que no sabrían cómo explicarse lo que estaba sucediendo. Cuando aún no había cumplido los 10 años, Isabel y su hermana tuvieron que regresar solas a Madrid. Su madre, la reina gobernadora, tuvo que afrontar el exilio. Desde Valencia, donde pasaban unos días de descanso, María Cristina embarcó rumbo a Francia. Bien, la reina gobernadora se encontraba en una situación ya desesperada, completamente cercada por Espartero, que le fue poco a poco arrinconando hasta el punto de que ya no tenía absolutamente nada que hacer. El problema para María Cristina era exiliarse o pasarlo muy mal en España. Y por alguna promesa que Espartero, que al fin y al cabo ella juzgaba que era un caballero, le permitió marcharse con cierta tranquilidad, sabiendo que las dos, la reina y su hermana la infanta, iban a quedar cuidadas. Con todo, me parece que la marcha está tan rápida de María Cristina, que da la impresión de que tenía, en cierto modo, más interés por los hijos de su segundo matrimonio, matrimonio con don Fernando Muñoz, que por las propias hijas de Fernando VII, herederos de la corona de España y de la familia real,
las dejó muy desamparadas. Luego, en tiempos de Espartero, la pobre Isabel, la verdad es que también sufrió bastante en cuanto a su formación y en cuanto al ambiente que la rodeó. Al final casi de su regencia, el general Espartero había decidido acometer la construcción de un edificio que albergara el futuro parlamento. Antes de ser declarada mayor de edad, Isabel había colocado la primera piedra. Y ahora, después de casi 7 años, la reina, acompañada de su esposo, inauguraba el Congreso de los Diputados. Corría el mes de octubre de 1850. El nuevo edificio se levantaba en lo que antes había sido el convento de los dominicos y que durante un tiempo había servido de parlamento. Conviene recordar que la vida parlamentaria española era más bien corta. El régimen parlamentario había sido establecido por primera vez en España en el Estatuto Real, que fijó definitivamente el bicameralismo en el constitucionalismo español del 19. Las Cortes Generales, decía, se compondrán de 2 estamentos, el de próceres del reino y el de procuradores del reino. Isabel II fue el primer rey español, en este caso reina, que gobernó de acuerdo con una constitución. Primero lo hicieron su madre y Espartero como regentes, y si ellos no lo tuvieron fácil, lo mismo le iba a suceder a ella. A la muerte de su padre, Fernando VII, que jamás estuvo de acuerdo en respetar la Constitución, aboliendo la primera de 1812 siempre que le apetecía, su viuda, la reina María Cristina, regente del reino hasta la mayoría de edad de su hija Isabel, gobernó apoyada en los liberales y regida por el Estatuto de 1834, en el que las Cortes y el rey se repartían el poder. A María Cristina no le quedó otra alternativa frente a la ofensiva carlista que apoyarse en los liberales si quería conservar el trono para su hija. Los españoles se encontraban divididos entre los seguidores de la regente y de la futura reina y los partidarios de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, que reivindicaba sus derechos al trono al intentar aplicar la ley sálica que impedía reinar a las mujeres y que había sido abolida en su lecho de muerte por Fernando VII. La situación era difícil y complicada. Un decreto de mayo de 1836 estableció por primera vez en España la elección directa, introduciéndose el sufragio censitario. Pero a pesar de las modificaciones, el Estatuto Real estaba abocado a desaparecer. El motín de sargentos de la Granja, en agosto de 1836, obligó a la regente a restaurar la Constitución de 1812. Posteriormente, se crea la Constitución de 1837, que es obra de los progresistas. Se inspira en la de 1812. El régimen que instauró la Constitución del 37 fue el de una monarquía constitucional. El rey convocaba y disolvía las cámaras. Tenía derecho al veto, pero subrayaba el carácter limitado de la monarquía, ya que determinaba la necesidad de refrendo ministerial para la eficiencia de sus decisiones, con el contrapeso de que era el monarca quien nombraba y separaba libremente a los ministros del gobierno. Salustiano Olózaga, antiguo preceptor y persona cercana a doña Isabel, sería su primer presidente de gobierno. El mismo que la convencerá para que firme la disolución de las Cortes a los pocos días de que éstas la hubiesen jurado como reina. Aquel no parecía un buen ejemplo para la joven soberana. Cuando el general Narváez asume la presidencia del gobierno, se decide la elaboración de una nueva constitución, la de 1845. Mucho más conservadora que la de 1837. Fue una constitución radicalmente nueva, dirigida a realzar la posición de la corona y a consolidar a una burguesía moderada que buscaba el justo medio entre el radicalismo revolucionario y el conservadurismo del antiguo régimen. ¿Incumplió la reina Isabel II la constitución? ¿Con qué apoyos contaba en los sucesivos gobiernos para poder seguir un comportamiento estrictamente constitucional?
La propia doña Isabel, 2 años antes de morir, nos aclara este punto en una entrevista que Pérez Galdós le hace en París. Cuando don Benito le pregunta a la soberana por su reinado, esta responde. No tenía a nadie que desinteresadamente me guiara y aconsejara. Los que podían hacerlo no sabían una palabra de arte de gobierno constitucional. Eran cortesanos que solo entendían de etiqueta. Y como se tratara de política, no había quien les sacara del absolutismo. Los que eran ilustrados sabían de constituciones y de todas esas cosas. No me aleccionaban sino en los casos que pudieran serles favorables, dejándome a oscuras si se trataba de algo en que mi buen conocimiento pudiera favorecer al contrario. ¿Qué había de hacer yo, tan jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno en mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo a mi lado más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían? ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi casa. Lo cierto es que la experiencia política de los colaboradores de la reina no debía ser muy extensa, ya que será en la mitad del siglo XIX, en el reinado de Isabel, cuando los partidos políticos empiecen a consolidarse y a ocupar protagonismo en la vida pública. Los liberales proporcionaron a María Cristina durante su regencia la fuerza de la que carecía, pero no de modo desinteresado, pues desde el primer momento le hicieron ver que dependía de su apoyo. Isabel va a tener dificultades con los progresistas o liberales. Problemas de carácter religioso, casi nunca político. De ahí que se apoye más en los conservadores. Cuentan que cuando en 1855 el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, decidió acometer, buscando una solución para la difícil situación económica por la que atravesaban, una nueva desamortización, doña Isabel, al enterarse de que aquella medida afectaba a los bienes de la Iglesia, se negó a firmar. El entonces presidente Espartero amenaza con dimitir. La reina repite incesantemente que antes de firmar está dispuesta a abdicar. Al final, después de pasar toda la noche llorando, no abdica. Firma y no cesa a Espartero. Se ha dicho que la reina fue la causante de los fracasos de las revoluciones liberales, la que puso trabas al gobierno de los progresistas, la que impidió la consolidación del Estado liberal. Fue también la reina Isabel la causante de la presencia del estamento militar en el gobierno, o más bien fue debido a la falta de consistencia de los propios partidos. En opinión de Vicente Palacio, fue la burguesía liberal española quien se lanzó al asalto del poder, y al encontrarse sin fuerzas para sostenerse frente a la mayoría no liberal del país, decidió pedir al ejército su apoyo. Según Palacio, lo que hizo el ejército fue sustituir aquella débil burguesía y asumir la dirección política de España hasta 1868. ¿Fue exclusivamente Isabel II la responsable de los numerosos cambios de gobierno? Las relaciones del Estado español con la Iglesia fueron distintas después del reinado de Isabel II. ¿Cuáles fueron los fallos más destacados de su gestión como soberana? Yo creo que no se le puede echar ninguna culpa. A veces se ha hablado, por ejemplo, de que no podía ver a los progresistas. Y es cierto. Sin embargo, cuando ella, por el bien público, creyó conveniente llamar incluso al mismísimo Lózaga, no digamos ya a Madoz o a Cortina o a Prim, trató de hacerlo. Fueron ellos los que se negaron. Yo, francamente, como historiador, no veo culpa ninguna de Isabel II en los males que pueden ocurrir a España. Lo cual no quiere decir que no tuviera culpa como persona, eso es otra cosa. Pero en cuanto a su gestión como reina, me parece que trató siempre de buscar el bien de España, a la cual ella amaba profundamente, tanto a España como a los españoles. Y ese amor mutuo entre los españoles y la reina se vio en todos los momentos de su reinado, incluso hasta el mismísimo final. En la España del reinado de Isabel II tuvieron lugar los cambios que gradualmente era posible
llevar a cabo sin sangre. Además, hay que decir que todos los logros del reinado coinciden con una situación casi de guerra civil permanente por la pugna de liberales isabelinos y los tradicionalistas. Así que yo creo que se hicieron los cambios casi, yo creo que es un verdadero prodigio lo que se hizo durante el reinado en cuanto a la modernización y a la adecuación de España al concierto de los demás países, de los países más adelantados de Europa. En el reinado de Isabel II hubo tres grandes proyectos políticos, los representados por los partidos, por los grandes partidos, el Partido Progresista, el Partido Moderado y la Unión Liberal. Y si estos proyectos fracasaron, fue por la división interna de los partidos, fue por la lucha interna que desencadenaron entre ellos mismos. Y Isabel II no fue responsable de ello, ni tampoco fue responsable de otra cosa fundamental, que fue la ausencia de un electorado independiente, y que fue consecuencia del falseamiento de las elecciones, del fraude electoral, de la injerencia gubernamental en las elecciones. Suele suceder que cuando un monarca es derrocado, lo que trasciende es el rotundo fracaso y el desprestigio de los últimos años de su reinado. Todo aquello que ha llevado a la revolución, olvidándose la mayoría de las veces los aspectos positivos del tiempo que ha permanecido al frente del Estado. En el caso de Isabel II, seguro que en los 25 años que duró su reinado, no todo fue reprobable. El ferrocarril fue una de las realidades del reinado de Isabel II. Una realidad que facilitaba la comunicación, permitiendo que el progreso llegara a lugares antes incomunicados. Poco a poco, el ferrocarril irá surcando los paisajes de España. Fueron años de expansión económica, favorecida por la creación de este nuevo medio de comunicación. A la línea de Mataró siguió la de Aranjuez, inaugurada por la propia reina. Cuando Isabel II hubo de abandonar España, había 6.000 kilómetros de vía férrea. El canal de Isabel II constituyó uno de los logros más aplaudidos del periodo isabelino, ya que la obra aseguraba el abastecimiento de aguas a la ciudad. El día de su inauguración, los madrileños festejaron a su reina y a todo el gobierno. Lo mismo hicieron los periódicos, cuyos comentarios elogiosos, independientemente de sus tendencias, fueron unánimes. En aquellos años, sobrepasados los 50, ya se podía hablar de prensa adulta. El periodismo español era cada vez más informativo. El telégrafo había influido decisivamente facilitando la difusión de las noticias. La prensa de partidos perdía protagonismo. La vida de los periódicos ya no era tan efímera como antes. La aparición de la primera agencia de noticias, alrededor de los años 60, vendría a consolidar las tendencias del nuevo periodismo. A la muerte de Fernando VII, sus hijas heredaron las colecciones del Museo Real de Pintura. Para evitar la división de este patrimonio en situaciones similares, se decidió vincularlo no a la persona del monarca, sino a la corona, aunque existen otras versiones. La colección real de pintura era propiedad privada de la reina, porque en la testamentaría de Fernando VII se determinó que todos los bienes muebles de los palacios reales pertenecían a la herencia privada de Isabel de Fernando VII. Y entonces, claro, se hizo la partición de estos bienes muebles, partición en la que se incluyeron hasta las cacerolas de la Real Cocina, los cuadros del Real Museo de Pintura, y se valoraron también sus marcos, y los cuadros del Real Museo de Pintura fueron adjudicados a Isabel II. Y ella los donó, como digo, a la nación, por decisión tomada en el año 1865. Gracias a ese gesto de Isabel II, su gran desprendimiento, las colecciones más importantes del Museo del Prado, lo esencial del Museo del Prado, pertenece a la nación española. Fugir al Carmen,
La favorita de Donizetti fue la ópera elegida para la inauguración del Teatro Real. Era el día del Santo de la Reina, el 19 de noviembre de 1850. El edificio espléndido contaba con un aforo de 1.800 localidades que se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta, llegando a cobrar los revendedores 320 reales por entrada. Aquella noche, la sociedad más selecta de Madrid se dio cita en el Real. Nadie quería perderse la noche del estreno. El nuevo Coliseo contaba con salón de baile, café, restaurante. En cada piso, salones de descanso, guardarropa y gabinetes para venta y alquiler de gemelos. El público asistente pudo admirar el fantástico telón, las cortinas de damasco rojo y el terciopelo de Utrecht de los asientos. La representación de La Favorita fue un éxito y la reina pudo disfrutar de una de sus aficiones preferidas. El verano de 1868 discurría en el Real Sitio de la Granja sin sobresaltos. Allí el calor, siempre menos agobiante que en Madrid, había llevado a toda la familia real a disfrutar en el mes de julio de la tranquilidad de este lugar. Era un verano más, similar a los anteriores, aunque con ausencias importantes en la vida española. En el otoño había muerto Leopoldo Donel y hacía unos meses, en plena primavera, Ramón María Narváez. Los dos pilares más fuertes en los que se asentaba la monarquía de Isabel ya no podían seguir ayudándola. Todo empezaba a tambalearse, sin que los protagonistas se dieran cuenta. Tal vez por ello, la reina, sin sospechar lo que se avecinaba, decidió en los primeros días de agosto trasladarse al norte, a Lequeitio, para disfrutar de los baños de mar que tanto bien le hacían. Ella los había puesto de moda. Desde muy niña, la reina, siguiendo el consejo de sus médicos, aliviaba sus problemas cutáneos con el contacto del agua del mar. Hacía bastantes años que doña Isabel elegía el Cantábrico, y Lequeitio era uno de sus lugares preferidos. En esta pequeña localidad costera disfrutaba del contacto con las gentes del pueblo. Cuentan que todos los días salía de paseo y eran muy frecuentes sus excursiones por los bosques y senderos del entorno cercanos al mar. Así fueron pasando los días de veraneo en la costa. A finales de agosto, la reina visitó la fragata Zaragoza, fondeada en un puerto cercano. Qué lejos estaba doña Isabel de sospechar que sería precisamente aquella embarcación la que Prín utilizaría para recorrer la costa mediterránea, sublevando guarniciones en contra de la monarquía de los Borbones. Cuando a mediados de septiembre le comunican que la revolución es un hecho consumado, que sus seguidores, al mando del marqués de Novaliches, han sido derrotados en la batalla de Alcolea por el general Serrano, que ahora se ha convertido en uno de los líderes de la revolución, doña Isabel no sabe qué pensar. Está segura de que el pueblo la quiere, pero sabe que este es manipulable. ¿Cómo explicarse, si no, el protagonismo revolucionario de Serrano y Olózaga? Unos le aconsejan abandonar España, otros que regrese a Madrid con su hijo y que despida a Marfori, entonces ministro, y uno de sus supuestos amantes. La reina estaba dispuesta a salir para Madrid, pero le aseguran que la vía férrea se encuentra cortada y la línea telegráfica averiada. ¿Sucedió realmente así o era una forma de hacer desistir a Isabel? Se consideró que la reina era el obstáculo tradicional para el triunfo de la libertad, que la reina había puesto el dique a los progresistas y que la única forma de que estos gobernaran era expulsándole del país
y creando una nueva monarquía. Y esto fue lo que trataron de hacer. Por un lado, ocurre una cosa que para mí es fundamental. Es que Isabel II representa una época. Es la época que se llama, indistintamente, romántica, liberal e isabelina. Se llama isabelina precisamente porque la ocupa Isabel II, que es una señora romántica y que gobierna o que está en el poder con gobiernos liberales. Pues bien, hay un momento cuando ya tercia por segunda vez el siglo XIX en que el liberalismo queda superado por la democracia. Vienen ideas nuevas para las cuales Isabel no está preparada. Y por otra parte periclita el romanticismo. Ya vienen épocas en que vale más pensar que tener el corazón. Al final la reina con toda su familia y un grupo de fieles seguidores abandona España. Desconoce cuál es el motivo que lleva a los españoles a tomar aquella decisión. Isabel sí era consciente del descontento de su pueblo cuando en 1854 saquearon y quemaron el Palacio de las Rejas, la residencia de su madre. En aquella ocasión se criticaba la política de concesiones ferroviarias. El escándalo aumentó cuando se dijo que el marqués de Salamanca había hecho partícipe de sus negocios al duque de Riánsares y a María Cristina, la madre de la reina. También se había intentado involucrar a la soberana, pero hoy se sabe con toda seguridad que la reina no se benefició en absoluto de los negocios ferroviarios. No hay ningún documento que demuestre esa participación. Una cosa son lo que se dice y otra cosa es la realidad que se puede constatar. Es muy probable que las diversas compañías ferroviarias que entonces estaban haciendo su agosto, construyendo líneas a una velocidad como nunca ha sido en España, tratan de ganarse las simpatías del duque de Riánsares, el esposo de María Cristina. Y posiblemente, efectivamente, el duque y hasta la misma María Cristina pudieron tener participación en esos negocios. Por el contrario, parece que Isabel II se opuso siempre a ese designio y ella misma nunca se enriqueció en absoluto con el negocio ferroviario. Isabel II habría de pagar muy caros los errores cometidos. Antes de cumplirse los 2 años de su derrocamiento, abdica en su único hijo varón. Le cuesta mucho renunciar a sus derechos a la corona de España, pero lo hace por el bien de Alfonso y de la dinastía. Cuando en las Navidades de 1874 recibe un telegrama de Cánovas, doña Isabel se siente compensada de todo el sufrimiento que le ha supuesto la renuncia. Desde Madrid le cuentan que ha triunfado el pronunciamiento del general Martínez Campos. Don Alfonso de Borbón, su hijo, ha sido proclamado rey de España. Los Borbones recuperan el trono después de 6 años. Doña Isabel está deseando volver, regresar a Madrid. Pero Cánovas no opina lo mismo. La venida de vuestra majestad a Madrid causaría la irremisible ruina del rey y de la patria, que sería la verdadera ruina de vuestra majestad y de sus augustos hijos. Tal es mi opinión, que comparte aquí todo el mundo, créalo vuestra majestad, menos una docena de ilusos, sin duda respetables en sus ilusiones, y algunas cuantas personas de menos cuenta, movidos por intereses o esperanzas particulares. Vuestra Majestad no es una persona, es un reinado, es una época histórica, y lo que el país necesita hoy es otro reinado y otra época diferentes de las anteriores. Isabel II insiste. No entiende por qué no puede regresar a su amada España. Cánovas, me dirás que hay razones políticas para que yo no vaya a España. No voy a negártelo. Quiero concedértelas. Más de una hay, y entre otras, y grave, y que algunos, no yo, llamarían única, tu actitud en ella. Si tú te glorías, y con razón, de lo que has hecho en bien de mi hijo, bien podré yo gloriarme, tanto como quien más, con un acto tan fundamental como la abdicación. Sin él, ¿tendría hoy España el rey en quien fundamenta tantas esperanzas? Alfonso no es hoy rey por su solo derecho. Por su mero derecho lo habría sido tal vez a finales del siglo, tal vez el siglo que viene, y lo es hoy, en 1875, con la mejor voluntad y con el mayor agrado mío.
Si no estoy en el trono, y por cierto, con mucho gusto mío, déjame siquiera la más trivial de las ventajas y los goces de un súbdito. ¿Puede un ministro, puede un ministerio, en el terreno constitucional, se entiende, decir a un ciudadano dónde tiene que vivir? Al final y después de una larga enfermedad, Isabel consigue autorización para regresar a España, aunque no a Madrid. Le piden que elija otra ciudad. Isabel se decanta por Sevilla. Llega a la hermosa ciudad andaluza acompañada de sus tres hijas, Pilar, Paz y Eulalia. Se instalan en el Alcázar. A pesar de que los sevillanos se vuelcan para hacer agradable la estancia de su antigua reina, Isabel comprende al poco tiempo de su llegada que su sitio no está allí. En Sevilla vive su hermana y su cuñado, Montpensier, que tanto daño le ha hecho. Y es interesante ver cómo Isabel II prefiere vivir en Sevilla que en otra ciudad cualquiera de España. Aquí, en el Alcázar, en el Alcázar en el cual nos encontramos, vivió ese año bastante feliz al principio. Incluso se entendía relativamente bien con su hermana y con su cuñado, el duque de Montpensier. Acudía muchas veces a la ópera, al teatro, tenían cenas juntos, se invitaban aquí y allá, aunque por supuesto el Palacio de San Telmo era mucho más lujoso que este Alcázar. Hasta que resulta que don Alfonso XII se enamora de la hija del duque de Montpensier, de Doña Mercedes, aquella tierna infanta, tan buena, pero al fin y al cabo hija de un revolucionario que le había quitado el trono. La reina Isabel no puede soportar aquella situación y en el mes de noviembre de 1877 decide abandonar Sevilla. Sus hijas se quedan en Madrid y ella regresa sola a París. En la capital francesa siempre fue bien recibida. La tratan con mucha deferencia y la convidan a todas las fiestas y celebraciones oficiales. Al abandonar Sevilla, doña Isabel todavía albergaba la esperanza de que Alfonso no persistiera en casarse con su prima. Pero las noticias que llegan de España son alarmantes. Le cuentan que el rey está locamente enamorado y que cada día son más frecuentes sus visitas a la capital andaluza para reunirse con Mercedes. Mercedes es su sobrina, la hija de su hermana, pero también del duque de Montpensier, uno de los personajes que más daño le ha hecho. Y doña Isabel, después de asegurar públicamente que nunca daría su consentimiento para el matrimonio de Alfonso con Mercedes, rectifica. Por la felicidad de Alfonso, que está verdaderamente enamorado, y por Mercedes, ella no tiene la culpa de que su padre sea un guarro. Isabel dio su aprobación, pero no asistió a la boda de Alfonso con María de las Mercedes. Sí acudiría a la ceremonia del segundo enlace de Alfonso con María Cristina de Habsburgo. De todas, esta era su candidata preferida. Isabel se emociona cuando al dirigirse a la Basílica de Atocha para acudir a la boda de su hijo, el rey, escucha los aplausos y vivas de los madrileños. Tenía entonces 49 años. No puede evitar el pensar que ella debería seguir siendo la reina. Es solo un pensamiento fugaz, porque sabe que su tiempo ha pasado. En Sevilla había tomado conciencia de que en España ya no significaba nada. Doña Isabel volverá a Madrid en contadas ocasiones y aprovechará alguna de sus estancias en España para participar en cacerías al lado de su hijo el rey, de sus hijas y de un reducido grupo de amigos. Acudirá para el nacimiento de su nieta, la infanta María de las Mercedes. Quiere compartir con sus hijos la alegría de este acontecimiento. También vendrá a Madrid al agravarse la enfermedad de Alfonso XII. Cuentan las crónicas que Cánovas, en un deseo de no alarmar al pueblo, intenta disimular la gravedad del rey, decidiendo que Isabel y la reina María Cristina acudan al teatro. Parece que en el transcurso de la representación, alguien entró en el palco real avisando de la gravedad del rey. María Cristina sale corriendo hacia el pardo. Doña Isabel, entre sollozos, no puede ocultar su dolor. Mi hijo se muere y el gobierno le deja morir solo como a un perro. La
La relación entre doña Isabel y la reina María Cristina, Crista, como la llamaban familiarmente, siempre ha sido correcta y no exenta de cariño, como lo prueban estas fotografías tomadas en distintas visitas a París. Doña Isabel acude a la estación de París a recibir a su nuera y a su nieta. Juntas pasean por la ciudad y juntas posan a la entrada del Palacio de Castilla, residencia de doña Isabel en París. Su nieto Bubi, del que ella no pudo disfrutar como sería su deseo, ha sido proclamado rey de España. Don Alfonso XIII es ya una realidad. Lamenta mucho no haber podido acudir a su proclamación, pero los médicos le han recomendado que no haga esfuerzos. Hace 2 años que ha muerto el rey consorte. Siente mucho la falta de su marido. No. No había tenido suerte en su matrimonio, pero ella siempre había intentado que Francisco tuviera una vida agradable. Le quería como a un amigo. Aunque jamás accedió a delegar sus funciones en él, ella era la reina. Doña Isabel hubiese vivido siempre con su marido. Pero Francisco le exigió el divorcio nada más cruzar la frontera. Hacía muchos años que no vivían juntos. Solo se encontraban muy de tarde en tarde. Doña Isabel sabe que se acerca a su final. Puede morir tranquila. Ha cometido muchos errores, pero hizo todo lo que estaba en su mano para restaurar la monarquía que ella había llevado al desastre. Isabel II fue una reina muy popular durante la mayor parte de su reinado y querida. Se ve con gran facilidad, y hay muchísimas pruebas de ello, en los numerosos viajes que hizo por toda España y donde tuvo pues, una acogida, una recepción impresionante y muy cariñosa por parte de mucha gente. Las críticas y las acusaciones contra Isabel II empezaron tarde, en la década de los 60, y fueron, más bien como los propios políticos reconocieron, formas de chantajearle a la reina para conseguir lo que querían. Todo eso culminó en la Revolución de 1868, donde se le presentó injustamente como la culpable y como el gran obstáculo para el afianzamiento de la libertad en España. Fue maltratada por la historia y fue maltratada por los novelistas, sobre todo. Y hay una leyenda que sigue vigente y que hace olvidar a quienes se interesan por el reinado de Isabel II lo esencial de la acción de la reina y lo que significó ese reinado para España, en cuanto que durante el reinado de Isabel II, con el antecedente del gobierno de su madre, la reina gobernadora, España pasó de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional y parlamentaria. Evidentemente, las críticas que se le hicieron tenían mucho que ver con su condición de mujer. Lo que pasa que ese era el ambiente de la época, ese era el mundo en el que ella vivió y tenía la lógica de ese mundo. Tenemos que entender que se criticara entonces aquella actuación de acuerdo con la mentalidad que entonces existía, pero evidentemente fue su condición de mujer lo que le perjudicó considerablemente. Rodeada de los cuadros y fotografías de sus seres queridos, doña Isabel recuerda lo que fue su vida. Sí, le hubiera gustado que fuera distinta. Reconoce que no fue una buena reina y lo siente. Ella quería entrañablemente a España y a los españoles. Así lo refleja en su testamento, en la recomendación que le hace a su nieto, el rey. Encargo a mi muy querido nieto, el rey don Alfonso XIII, que tenga por la nación española el gran cariño que siempre le profesó su abuela, y que haga toda clase de esfuerzos para demostrar la fe y alcanzar la gloria y grandeza del país. Que rinda siempre culto a la justicia y que haga saber a España, después de mi fallecimiento, que muero amándola. Y que si Dios me admite en su divina presencia, intercederé siempre por su prosperidad.
El 9 de abril de 1904 moría en París doña Isabel II. Tenía 74 años. Había vivido más de 30 en el exilio. Los corresponsales en Francia de la prensa española escriben sobre los últimos momentos de la soberana y comentan la reacción de los españoles residentes en la capital francesa, que desde primeras horas de la mañana han ido desfilando delante del féretro. También destacan en sus crónicas cómo entre las miles de personas que acuden a despedirse de la soberana están representadas todas las clases sociales. Y así, junto a miembros de la aristocracia, pasan por el Palacio de Castilla políticos, representantes del gobierno de la República Francesa y también los obreros, las doncellas, gentes muy humildes que conocían muy bien la generosidad de doña Isabel. El féretro, cubierto por la bandera española y colocado en un catafalco, fue despedido en la estación de París con honores de soberano. El gobierno español decidió que fuera el marido de la infanta María de las Mercedes, el príncipe don Carlos de Borbón, el encargado de hacerse cargo del cadáver de la reina y acompañarlo a su definitiva morada en el Escorial. Doña Isabel regresaba definitivamente a España, a su tierra, aquella a la que tanto amaba y de la que no hubiera querido separarse nunca.